Sí, bueno, Blanco es un chico que ya estaba en el club, que en la tercera lo estábamos siguiendo, y bueno, el grupo también, y bueno, para eso sirven estos partidos, ¿no? Para ir viendo qué es lo que te pueden aportar y para el bien del equipo. Mauricio, conociendo a Guede por ahí, por lo que venía declarando, ¿imaginabas un partido así, con esta dinámica, con un San Lorenzo que presionara también a Independiente, Independiente también lo hizo? Sí, los dos equipos trataron de presionar lo más arriba que pudieron mientras aguantaron las piernas y el ritmo. Y yo creo que se vio un buen partido, ¿no? Los dos equipos tratando de hacer su juego y hemos sido dominados y hemos dominado en lapsos del partido diferente y con situaciones para ambos equipos. ¿Por qué no pudieron mantener durante gran parte de su vuelo que había demostrado en los primeros 10 minutos? Bueno, porque el rival juega también y tiene sus fuerzas. Encontraron espacio por ahí en los pasillos nuestros y bueno, por momentos nos manejaron la pelota también porque tienen calidad y hemos tratado de presionar lo más rápido posible, pero cuando hemos bajado el ritmo y cuando hemos perdido la pelota, ellos también han tenido sus chances. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Estás tranquilo? ¿Estando con los refuerzos? ¿Mañana o pasado Matador vas a tener a Rigoni, a Leandro Fernández? Sí, hay que estar ahí concentrado en hacer lo mejor posible y esperando, digamos, ir mejorando cada partido. Los jugadores que van a llegar van a tener que también ponerse a todo el resto, pero nunca es sencillo, ¿no? Podemos recordar, no sé, el Marciano cuando llegó, el Cebolla cuando llegó, siempre hay una etapa de cuando uno cambia de un contexto a otro. Mauricio, hoy demostró Jesús Méndez por qué insistían tanto en renovarle, porque entró y en el poco tiempo que ha jugado se vio un claro cambio en el equipo. A ver, ¿qué dice el técnico de Independiente? Jesús es un jugador que ha tenido un muy buen semestre, es un chico que lleva el peso del equipo, hace mucho tiempo que está en el club, la gente lo quiere y él tiene esa capacidad de contagiar al resto y llevar el peso del equipo muchas veces. Mauricio, te pregunto por el estado del uruguayo Diego Vela, que se está mirando muy diferencial. ¿Podés creer que vas a contar con él para que realice la parte fuerte de la pretemporada para llegar al primer partido? Bueno, vamos a ver cuándo se puede llegar a incorporar, porque lleva más de 5 semanas con el problema del tendón, que fue el que lo apartó del partido Racing. Y bueno, tiene una inflamación ahí que está trabajando aparte, pero está trabajando de a poco. Ojalá que la próxima semana se pueda incorporar. Mauricio.